En este día viernes, la tarde informativa, 5 minutitos para arribar a la hora 18. Nos vamos a ir dentro de la localidad de Hernandarias al complejo deportivo El Turista. Ustedes que la actividad del pádel en este último tiempo se ha visto por toda la gente de Hernandarias y de la zona. Con buenos ojos este deporte, transformándose en uno de los elegidos, ¿sí? En las Hernandarias y en todo el país, ¿no? Esta actividad acá se da de manera continua, ¿sí? Con importantes torneos que se han jugado, con visitas de personalidades del pádel a nivel nacional, con figuras que han venido a dar clínicas deportivas, ¿sí? Y bueno, y uno de los que está trabajando arduamente en el complejo deportivo el Turista es Alejandro Binari, al cual nosotros saludamos, gracias a Simón Zucker, que está con el móvil allí, y vemos, mirá, una escenografía fantástica, te digo, Alejandro, ¿no? Porque vemos una de las tantas canchas que tiene este complejo, ¿no? Donde se están llevando a cabo allí los chicos jugando, entrenando allí. ¿Cómo te va? Muchas gracias por estar con ¿Qué haces, nosotros en esta Julio? Buenas tarde. tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, bien, bien. Contento, digo, porque es una actividad que está bien arriba, con la vara muy alta. No tiene techo esto, porque cada vez se agiganta más cuando, y la prueba está cuando se hacen los distintos torneos, ¿no? Y demás. Y tu función en sí, queremos conocerla, de qué se trata, por qué estás allí, contanos. Bueno, mira, te cuento un poquito. Sí, el pádel, gracias a Dios, creció bastante post pandemia. Fue uno de los primeros deportes que se pudo abrir. Y tanto acá en Hernandarias, como en la provincia, como en el resto del país y el mundo también. Está creciendo bastante. Los torneos profesionales a nivel internacional están creciendo un montón. Cada vez hay más jugadores. Y no solamente en los profesionales, sino en la parte amateur también se está profesionalizando bastante. Hoy un jugador de séptima, sexta categoría entrena, se toma las cosas muy en serio, está bastante profesionalizado el deporte. Eso es lo que Alejandro, lo hace crecer. sí, claro, sí, sin duda, y a las pruebas nos remitimos, digo, ¿no? Acá es impresionante la cantidad de gente de todas las edades que se ha volcado por esto, ¿no? Por este deporte. Contanos, vos sos, trabajás allí, sos el instructor. Sí, yo soy profe de pádel. Bueno, empezamos con el tema de la escuelita, con los entrenamientos individuales, para mayores, y bueno, se fue sumando la gente, ya había torneos acá en el complejo, después, bueno, se empezaron a agregar categorías, y hoy por hoy estamos abarcando bastantes categorías, tanto en damas como en caballeros, y gracias a Dios, a partir del fin de semana próximo pasado, iniciamos los clasificatorios de APA, que es la Asociación de Pádel Argentino, jugando las zonas, digamos, porque acá en la provincia se juegan 5 zonas, y una de las sedes cabecera fue Hernandarias. Mirá vos. De acá, tanto en la categoría sexta, que fue la primera que se desarrolló, como las demás que vamos a ir desarrollando a lo largo de este mes y el que viene, van a clasificar 6 parejas para jugar los torneos regionales de todo lo que es la región. Después pasa a la provincia nacional con la posibilidad de vestir la celeste y blanca y jugar los Panamericanos que son en Río de Janeiro. Que eso es lo que más o menos se apunta desde este lugar, digo, teniendo en cuenta no la poca experiencia, sino el poco tiempo que se ha instalado en este complejo deportivo el turista, el pádel, ¿no? Digamos, porque uno ve cómo ha crecido, sumando más canchas, con mucha más comodidad, justamente para llegar a esto, hacer, por ejemplo, como vos bien lo decías, cabecera, ¿no? De este torneo tan importante. Sí, mirá, es un poco de todo, es esfuerzo, es dedicación, es voluntad. Justo ahora José está llegando en estos momentos y te digo que siempre el complejo apuesta a más, siempre a más, no tiene miedo
digamos, a nada en ese sentido, sino que siempre es una apuesta continua, que es la única forma de seguir apuntalando el deporte. De hecho, el año pasado, antes de fin de año, se llevó a cabo una exhibición con las cuatro mejores jugadoras del país, cosa que quizás parecía bastante lejano, pero ellos, bueno, sin cobrar entradas, sin nada, fue nada más que una colaboración para todos los que diariamente están acá en el complejo, y bueno, eso como para arrancar. Así que es muy importante la tarea que realizan desde los dueños del complejo, digamos, ¿no? Alejandro, ya, ni bien esté llegando José, el propietario de allí de este complejo, en realidad es todo una familia entera trabajando allí, ni bien esté, lo sumamos a la charla, ¿sí? No hay problema por eso, porque nos encanta preguntarle también cómo ha ido creciendo esto. Pero en cuanto a tu función en sí, que es el de entrenar, el de estar con personas de distintas edades, contanos esa experiencia, ¿no? Porque también es una experiencia única, digamos, acá en la localidad. Bueno, mira, te cuento. Para mí, acá en la localidad, bueno, sí, es nuevo, hace un año que estamos, pero previamente tengo experiencia como profe, como jugador de primera categoría y también de entrenador de jugadores de primera categoría y hoy profesionales. Te estoy hablando de hace 20 años atrás, no ahora. Había dejado la actividad, pero bueno, la retomamos ahora y bueno, por suerte hoy podemos decir que en estos años y en los próximos años que vienen ya van a estar los hijos de que jugaban. Claro. Y no era como hasta ahora, que era la única camada que había de jugadores. Hoy ya tenemos los hijos de que vienen, ¿viste? Ahí perdimos el contacto allí. A ver si lo podemos retomar nuevamente, ¿sí? No sé cómo está la señal allá, digamos. Lo que sí podemos hacer quizás es un breve corte, ¿eh? Se ha perdido la conexión. Estamos... Acá es, bueno, estamos intentando restablecerla, ¿sí? En un lugar realmente muy, muy lindo y que no hace mucho tiempo era un lugar más, ¿no? Y hoy se ha transformado en un lugar exclusivo para la gente, no solamente para practicar el pádel, sino para comer, para compartir un buen momento, así que de eso queremos hablar después con José Guillén. Simón, estamos, Alejandro, ¿me estás escuchando nuevamente? Alejandro, ¿me estás escuchando? Estamos al aire. Sí, lo tenemos, ¿sí? Alejandro, ¿me estás escuchando? Bueno, no importa, porque estamos en busca también de la de siempre, la de Agumalú. Hemos incorporado todo lo que...